Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder. Segunda temporada en YouTube. Los libros que cambiaron mi vida. José Bobadilla Campus Virtual. Suscríbete. Y cuando entonces, cuando yo estaba ahí sentado apasionado, llegó la gerente de recursos humanos y me dijo: doctor Bobadilla, mañana se vence su contrato. Y pues usted sabe que hay un ambiente malo y nosotros sabemos que usted no quiere seguir. Y obviamente aquí hay un ambiente muy raro con el tema tuyo. Le dije: sí, yo sé. Me dijo: necesitamos que nos pase la carta de renuncia. Le dije: ok. Yo estaba con la ministra de Educación en un poco de reuniones allí, porque yo era el presidente de una asociación de universidades. Le dije: ok, yo mañana la paso. Me pareció un poquito chocante el tema. 10 años de vida. Al otro día llegué a la oficina y se me olvidó pasar la carta. Y llegó otra vez la señora y me dijo: doctor, no pasó la carta. Eso nos mete en un problema. Y a mí me dio así como que me arreché. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Me puse arrecho y le dije: pásemela usted. Ah, no, 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 no. Le dije: consígneme la indemnización y yo le paso la carta. Doctor, ¿usted es abogado? Si usted me pasa la carta, yo no le puedo pagar la indemnización. Le dije: no. Entonces, páseme usted la carta. Se le hicieron los ojos así de grande y me dijo: doctor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Yo no le puedo pasar la carta. Le vamos a hacer una despedida en el club campestre con todos los medios y las universidades. Y encima de eso, es una figura pública aquí. Eso le daña su hoja de vida. Me quedé viéndola y le dije: dáñeme la pinche hoja de vida, úntele chocolate, sopa, embárremela, arrúguela, bote la hoja de vida. Consígneme la indemnización, muñequita, y páseme la carta y dáñame la hoja de vida, porque no la voy a volver a usar, porque estoy apasionado por ser libre, le dije. No la voy a volver a usar porque estaba incendiado. Estaba incendiado. Y págate. Me la pasaron. Y yo la tengo enmarcada. Porque yo le aprendí a Luis Costa, que decía: si tú quieres triunfar en este negocio, no tienes que tener una puerta abierta. Tienes que cerrar todas las puertas y tienes que quemar todas las barcas para que el coco no se devuelva. Cuando yo salí de la empresa, le dije a Gustavo. Cuando yo salí de la empresa, le dije a Gustavo: nos tocó hacernos diamantes, porque no hay vuelta atrás. Entonces, por si las moscas, me hice embajador Corona. Por si las moscas.